estar, debido a que, como todos saben, tenemos cada año un pliego que se negocia. En el año 2020, había un pliego de reclamos en el cual no se llegó a una solución por trato directo, se pasó a conciliación, y luego de conciliación, al no haber acuerdo, porque la universidad no presentó propuestas alternativas de solución, lo cual el sindicato sí lo hizo, tuvimos que irnos a arbitraje. En este proceso, la universidad pone su árbitro, el sindicato el suyo, y los dos árbitros nombran a otro. Este tribunal arbitral decidió, en base a los sustentos de la universidad y de los trabajadores, que falló a favor de los trabajadores. ¿Qué significa? Que tiene que dar un aumento de aproximadamente 95 soles a cada trabajador, desde el 2020 hasta la fecha. No ha cumplido. Este es un laudo que es de cumplimiento obligatorio, sin importar si es de SIPUCNE o no. Entonces, eso es lo que estamos exigiendo en estos momentos, que la universidad cumpla con el laudo arbitral y no esté presentando más dilación. Es una resolución, un veredicto, una decisión que los árbitros, los cuales hemos elegido las partes, deciden independientemente a quién le da razón. La universidad lleva su propuesta final, el sindicato tiene otra propuesta final, ellos independientemente deciden a quién da la razón. Y en este caso le dieron la razón al sindicato. Y es por eso que sale la resolución diciendo que se pague a la universidad. Eso se llama el arbitral. Y eso no lo han hecho hasta la fecha. Y es por eso que estamos en estos momentos protestando, para exigir a la universidad que por favor ya cumpla, ¿no? Y demuestre que estamos en una casa de estudios con ética y con compromiso. ¡Bravo! ¡Bravo!